contigo en la distancia estoy. Thank you.
Muchas gracias. Nosotros somos el Grupo Kumaltik y de verdad que estamos muy emocionados, muy contentos de estar aquí frente a ustedes. Mi nombre es Omar Durán y toco este instrumentote que se llama jarana jarocha primera. Y a mi lado izquierdo encontramos a Juan Francisco y tengo este instrumento que se llama requinto jarocho y se toca con un pedazo de cuerno de toro. Ajá, sí, señor. Y después tenemos... Bueno, yo me llamo Freddy Naranjo Vega, Kumaltik, nuestra palabra, ¿no, Omar? Así es. Y bueno, traemos aquí un mensaje de amor para ustedes, de mucho cariño, de donde pues no tenemos que estar precisamente en la calle para disfrutar. Podemos estar también en nuestras casas tomando esas medidas que ahorita estamos viviendo todos aquí en México, pero con mucha alegría, con mucha disciplina, y vamos a seguir con un son para que todos en sus casas echen el zapateado, sacudan el esqueleto, ¿verdad? Que se sacudan la polilla. La abuelita. Ahorita van a ver, vamos a sacar unos pasos acá. ¿Verdad? Este son que vamos a tocar se llama el son del colás. Abusados, no es colas, es colás de Nicolás. Y este son más o menos suena como, Freddy. Suena así, Juan, en sol. Eso. Thank you.
Muchas gracias. Este fue el son del colás. Que bueno, allá en Veracruz, fíjense que se baila cuatro mujeres y un caballero en medio. Y entonces ya ahí después se van turnando tanto hombres como mujeres. Y bueno, ahorita nos faltan los bailadores, pero seguramente desde sus casas lo están haciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con un son que a nosotros nos gusta mucho. Fíjate que les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen a los enanitos? ¿Tú los conoces, Juan? Sí. ¿Cómo son los enanitos? Chiquitos. Chiquitos. Yo, de hecho, yo tengo un amigo. Yo también tengo un amigo. De hecho, le mando saludo a Kimi. Kimi, no, hombre. Hasta Oaxaca. De verdad, Oaxaca de mi corazón, lugar del quesillo y del chapulín. ¿Cómo no? Nuestro amigo Kimi, con mucho cariño le vamos a dedicar este son. Y bueno, ¿los enanitos cómo son? Chiquitos. Esos sí son fuertes. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer, chamacos. Cuando nosotros digamos, son los enanos, todos en sus casas, incluyendo los papás y los abuelitos. Bueno, los abuelitos con cuidado, ¿no? No, en la silla. Pues, en la silla. Porque luego suena la matraca. Pero bueno, todo el mundo se va a convertir en enanitos. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacernos chiquitos. Son los enanos chiquititos y veteranos. Ahí está. Ya les pusimos el ejemplo. Practíquenlo como los profesionales que son. Claro. Vamos a tocar este son tradicional que nos encanta, que se llama el son de los enanitos. Thank you.
poquito de oxígeno, por favor. Ay, 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 ay. Bueno, es un son que nos gusta mucho, pero requiere muchos años de entrenamiento. Bueno, nos vamos a despedir con un son que no necesita presentación, pero sí lo vamos a presentar de otra manera. Fíjense que cuando íbamos llegando para acá, resulta que nos encontramos aquí en la calle, tirado. Dijimos, esto se le cayó a algún chamaco, a alguna chamaca de por aquí. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿nadie perdió nada en algún lado? ¿Están seguros? Revisan bien sus bolsas. Fíjense que lo que nos encontramos fue un objeto muy peculiar. Y vamos a contar del 10 al 0 para que Freddy nos enseñe qué nos encontramos. Así que abusados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es, Freddy? ¿A quién se le cayó la mandíbula con todo y dientes, chamacos, abuelitas, abuelos, papás, mamás? La placa, el puente, la amalgama. ¿A quién se le cayó la placa? A ver, todos en casa, por favor, queremos que nos adivinen de qué animal son estos huesos. ¡De chango! No, no es de chango, está muy grandote para ser chango. ¡De pollo! ¿Cómo? Tampoco de pollo, porque los pollos y las aves tienen pico. Este no tiene pico, tiene muelas. ¡Órale! De caballo, exactamente. Muy bien, le atinaron, ¿eh? El caballo es un animalito que carga a veces leña y cuando corre suena así. Y bueno, este caballo era muy peculiar. ¿Por qué? Adivinen por qué. Porque no obedecía las indicaciones que le daban los adultos. Por ejemplo, este caballo comía muchos chicles. ¿Tache? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Chicles. ¿Tache? Guarach. Qué rico. Tomaba un montón de coca. Digo, perdón, de refresco. ¿Tache? Guarache. No se lavaba las manos. ¿Tache? Guarache. Cuando estornudaba, no se tapaba la boca. Le hacía así. ¡Achú! No. ¿Tache? Guarache. ¿Cómo se tiene que hacer? Así. ¡Achú! Igual cuando tosemos. Abusados, ¿eh? No así, así no. Y bueno, este caballito, como no hizo esas indicaciones, se le fueron aflojando las muelas y ahora le chacualean. Freddy, muéstranos cómo suenan ahora los dientes de este caballo. Sonido, el otro se hace como si fuera un güiro. Y como le vibran las muelas cuando le pega, ahora todos desde su casa vamos a seguir a la quijada con el siguiente ritmo. Thank you.
Vega, en la jarana tercerola, como ruge. Pronto. Claro que sí, pero fíjense que sí va a tener que ser la última porque nos tenemos que ir corriendo porque nos está esperando un helicóptero para nuestra próxima gira por China, Italia y todo. No, pero este es privado, no se preocupen. Vamos a dar alegría mexicana a todo el mundo. ¿Con qué nos vamos a despedir, muchachos? Vamos a tocar el piojo, Bar. Abusados. Están en sus casas, pero también hay que bañarse, ¿eh? No se vale estar ahí de cochinotes. Y justamente, este son trata de eso. Porque hay niños o adultos que luego les da flojera bañar. Dicen, hay un ratito más. Y chin, de repente, ya tienen piojos. Pero oye, ahorita el calor está rico. Hombre, hay que... Agua. Abusados, chamacos, abusados. Este son se llama el son del piojo y más o menos dice así. Aplaudiendo, chamacos, allá ustedes en la casa. ¡Vale!
Por recibirnos en sus casas. Recuérdense de tener mucha higiene, lavarse las manos y bueno, cuidarse entre nosotros. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gobierno de México.